Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Esta es nuestra cuarta sesión del grupo 135 de Prepa en Línea SEP. Es el módulo 4 en el que estamos trabajando y me da mucho gusto que estemos reunidos para revisar algunos temas importantes. Voy a compartir mi pantalla y ahorita les digo algo. Ya tenemos algunos compañeros y compañeras que están ahí: Arnulfo, Edith, Dulce y Marisol. Y espero que ya se hayan integrado algunos más. A ver, déjenme nada más. Voy al inicio. Y. Ay, por aquí ya tenía una donde se veía completo. Permítanme tantito, por favor. Nada más. Aquí. Inicio, ahí estamos. Nada más para checar que si se vea bien, déjenme revisar en acá que se vea bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Ahí está. Ay, Edith, dices que llegaste tarde porque eso de las enfermedades no deja nada bueno. Sí, tienes toda la razón. Luego de que nos da algo. No se nos quiten un ratito y pues es una complicación. Yo estoy muy apenada porque esta semana tuve un retraso a partir del viernes. En la mañana ya no les revisé nada porque precisamente me puse un poco mal. Pues todo lo que fue viernes y sábado me sentí bastante, bastante mal. Pero ya estamos aquí de regreso, listas para trabajar. Y espero a Edith y Tania, que también estaba enferma, que ya estén bien todos. Qué bueno, Arnulfo, que se está viendo bien. Les agradezco muchísimo. Pues vamos a darle forma ya a esta sesión virtual número 4 del módulo 4. Es 14 de noviembre de 2017. Estamos en Prepa Línea SEP. Es el módulo 4, grupo MC, M4C3, G12-135, la semana 4, y soy su facilitadora Claudia Fernández Garza. Y como les decía en un principio, estoy muy contenta de poder reunirme con ustedes y de que compartamos pues algunos conceptos importantes, pero también sus visiones e inquietudes sobre los temas que estamos revisando. Los temas que vamos a ver en esta sesión son 5, básicamente. Es la misma estructura que las sesiones previas. En primer lugar, vamos a tener una retroalimentación de las actividades integradoras de la semana 3 y de la entrega de resultados, la fecha. Después vamos a ver las actividades que vamos a realizar en la semana 4. Aquí vamos a tener un recurso adicional de cómo organizar el desarrollo de un texto y los plazos de entrega para el proyecto integrador. Después vamos a darle una ligera repasada a algunos de los conceptos más importantes que vamos a ver en esta semana. Y bueno, en penúltimo lugar vamos a ver muy, muy rápido un recordatorio de cómo se evalúa para que ustedes estén conscientes del proceso y que aprovechen las oportunidades que tienen para poder generar más puntos. Y por último, dudas y preguntas de ustedes. Pero ya saben que si tienen alguna duda en el camino, con muchísimo gusto me pueden interrumpir y me dicen cuál es la cuestión y lo revisamos en ese mismo momento. Salvo que sea una cosa que no se vincule con el tema, pues a lo mejor sí decimos, bueno, lo dejamos para el último, pero en general creo que todas las inquietudes que han tenido ustedes de momento las hemos ido resolviendo en ese mismo espacio. Entonces, bueno, vamos a ver primero. Déjenme nomás ver el chat, que todo está bien. Chat. Dice Edith que se escucha que también ando enferma. Sí, fíjate. Sí, estoy un poquito enferma de la garganta, pero el viernes me puse mal de otra cuestión que tengo. Entonces, pues luego me da así como muchos mareos y no puedo hacer muchas cosas. Pero ya, ya estamos aquí. Bien. Y me reía porque una de las cosas que me hace sentirme mejor son los Gatorades. Y entonces, ahorita me acabo de tomar uno azulito para que pudiera, para tener más fuerzas para la sesión. Entonces sentí que traía como la lengua azul ahorita que me vi, por eso
Por eso me reí y quise pasar rápido a la presentación ya de la sesión. ¿Ok? Entonces, pues ya, nada más. Estoy viendo que siguen ustedes teniendo mi pantalla de... Ay, mi pantalla está cerrada. Déjenme la pongo acá. Ahí está. Y aquí, ¿por qué no se actualiza? ¿Se sigue viendo la misma diapositiva? Es lo que estoy checando. A ver, fíjense, porque yo ya voy en una diapositiva donde viene el orden del día y a ustedes no les ha salido nada. De hecho, voy a ir al tema 1, actividades de la semana 3, pero no veo a ustedes se les mueva nada. Y si se está grabando, se ve la misma. Sí, ¿verdad? Está raro. A ver. Es que está muy raro porque yo ya lo estoy cambiando en mi. A ver, déjenme volver a compartir. Quito la compartir pantalla y vuelvo a. Ahí está. Bueno, no vean mi lengua azul, por favor. No, déjenme verla de otra manera. Aquí. Voy. A ver, aquí. A ver. Ahí está. A ver, déjenme ver si ahora sí. Aquí se ve ya completa la pantalla. Creo que ya se ve así. Y con ustedes, nada más checo. Creo que ya se va a ver bien. Espero. Ya se ve otra Marisol. Muchas gracias. Ahí está. Que ya no veía nada, pero... Sigo viendo la misma. ¿Ustedes sí ya ven otra? Ahí está ya. Sí, muchas gracias. Ok, entonces ya me regreso porque si no, no podemos tener el orden bien. Ok, entonces bueno, tenemos aquí los temas a revisar que ya se los había platicado. Nos vamos con el primero que son las actividades de esta semana que acaba de terminar, la semana número 3. En esta semana tuvimos dos actividades importantes a partir del eje temático de tropa. De Tropa Vieja de Francisco Urquizo. La primera se llamaba Análisis de un texto literario y la segunda reseña de un texto literario. Y en la primera era importante que pudiéramos identificar las ideas filosóficas, sociales y políticas de la lectura que hicimos y que encontráramos algunos elementos del contexto en el que se desarrolló el autor y después el contexto en el que escribió la obra, que son diferentes. También era necesario que ustedes distinguieran entre si era una novela, un cuento, una obra de teatro, un poema, y a qué corriente pertenecía esta obra. Entonces, bueno, hubo trabajos buenos, muy buenos y completamente bien desarrollados, y hubo otros trabajos donde me queda la duda de si realmente pudieron tener oportunidad de ver la sesión virtual de la semana pasada, porque, si la vieron, si quedaron inquietudes al respecto y no me buscaron para aclararlas, porque había mucha confusión en la selección de las ideas filosóficas. Entonces ponían como textos muy generales o se iban a las ideas sociales, entonces pues no quedaba muy claro, entonces dije, bueno, a lo mejor cuando yo di la presentación me dijeron que sí le entendían y luego no le entendían o qué, o a lo mejor no vieron las personas que mandaron sus tareas, no vieron la sesión, no les fue de utilidad,
Cualquiera que haya sido la situación, realmente quiero nada más recordarles que las ideas filosóficas son ideas sobre temas muy generales, más abstractos, pero que son preguntas sobre la vida en general, sobre como los temas más trascendentales, como qué somos las personas, cuáles son nuestros propósitos a alcanzar en la vida, qué es el amor, qué es la tristeza, qué es la pobreza, qué es la democracia, pero así como en general. Recuerden los ejemplos que les daba yo del filósofo Fernando Savater la semana pasada. Y bueno, esto obviamente va a impactar en sus calificaciones, porque sí hubo un gran número de alumnos y alumnas que no pudieron identificar bien las ideas filosóficas. Y pues esto, insisto, me preocupa, pero además hay otra cosa que me preocupa mucho y me preocupa por ustedes realmente. Pues bueno, nosotros como facilitadores tenemos la habilidad para detectar algunos casos cuando se da plagio. Y pues es triste para nosotros ver que haya esta situación, pero más allá de lo que nosotros podamos interpretar como maestros que estamos revisando tareas, digamos, híjole, esta tarea está igualita a la de esta otra persona, pues realmente nosotros lo que queremos hacer siempre es invitarlos a ustedes a que hagan una reflexión personal y particular sobre los temas. Si tienen alguna duda, les invitamos a que tengan confianza y se acerquen a nosotros y nos pregunten. Pueden preguntar 25 veces si es necesario y con gusto los revisaremos en los temas que a ustedes les inquieten. Pero tratemos de hacer ese acercamiento porque a la hora que ustedes en general, muchos no lo hicieron, algunas, a la hora que estas personas dicen, ay, yo voy a buscar mi tarea porque no la entiendo en algún blog o algún sitio de internet y copio y pego, pues resulta que no procesan ustedes nada. Y la idea es que vayamos viendo cuáles son los conceptos y que tratemos de aterrizarlos y traducirlos a partir de las respuestas que damos a las preguntas que incluye cada actividad. Entonces, pues quiero invitarles, por favor, a evitar el plagio, porque sí hubo varios casos. Si fuera por mí, yo les pongo cero, realmente, pero bueno, va a haber muchos 60s y 70s por estas situaciones. Hubo dos o tres casos donde copiaron, no sé si de dos sitios o copiaron una tarea que ya estaba mal. Entonces la mandaron y resulta que en unas preguntas hablan acerca de la obra de Francisco Urquizo y en otras preguntas hablan acerca de la obra de Juan Rulfo, El Llano en Llamas. Entonces, pues yo la verdad sí leo todas sus tareas, aunque por eso me tardo en evaluar sus tareas, porque yo las leo completitas y por eso a veces sí les digo, oye, te equivocaste en tal palabra que está mal escrita, trata de practicarla. Entonces, es importante que ustedes hagan el esfuerzo, porque más allá de cumplir, lo importa. Lo valioso de las tareas, de las actividades integradoras, es que ustedes puedan desarrollar las competencias que se tienen como objetivo en cada una de estas actividades. Entonces, bueno, pues les invito. Tania, no se terminó. Apenas estamos en una invitación para pedirles que no hagan plagio de sus tareas, por favor. Y bueno, la actividad siguiente, la de la reseña, en esa hubo un poco más de fluidez. Solo recordarles que siempre traten de cumplir con la extensión que se les indica en las instrucciones. Y pues esta cuestión de evitar copiar y pegar. Y bueno, nosotros les pedíamos que incluyeran elementos para distinguir el contexto geográfico, social y político del autor y aparte el contexto social, político y geográfico de la obra. Y en algunas tareas que mandaron solo escogían uno u otro, en otras no distinguían cuál era cuál de los tres conceptos. Entonces, ponían como general, a nivel general todas las ideas. Entonces, eso resultaba un poquito confuso porque pues no me quedaba claro
si ustedes lo vinculaban realmente con el concepto que se les estaba pidiendo. Pero bueno, hicieron muchos esfuerzos, también hay trabajos muy, muy buenos. Entonces, bueno, estas son como las retroalimentaciones de estas dos actividades. Y pues les agradezco que, bueno, pues que atiendan las recomendaciones que les estoy haciendo ahora. Entonces, vamos al siguiente tema, que van a ser las actividades de la semana 4. Y en esta semana, que es nuestra última, como ustedes ya conocen el procedimiento, tenemos que desarrollar el proceso, el proyecto integrador. En esta ocasión se llama Leer para conocer y comprender mi mundo, un ensayo. Y para eso es necesario que ustedes, a partir de las diferentes lecturas que hicimos en estas 3 semanas, elijan un texto y con eso van a realizar un ensayo de 5 cuartillas a partir de la estructura que vamos a ver. Entonces pueden escoger el texto de Alta Cocina, el del retrato oval, algo sobre la muerte del mayor Sabines, las coplas a la muerte de mi padre, Yo Ulra y Grito, Todos Santos, Día de Muertos, Tropa Vieja o Las Batallas en el Desierto. Y con eso, pues vamos a desarrollar el ensayo, que vamos a ver las características de estas 5 páginas. Lo que es muy importante que recuerden es que todos los párrafos que lleguen a tomar como referencia y que copien y peguen deben estar entrecomillados y presentarse como cita, porque bueno, aquí les enfatizo, copiar y pegar un párrafo sin dar el reconocimiento a la fuente es un tipo de plagio y lo debemos de evitar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la estructura de estas 5 páginas que ustedes deben desarrollar. En la primera página van a poner su título, el nombre, la fecha y el módulo que cursan. En la segunda página, que la primera página es la portada, la segunda página vamos a tener la introducción. Ustedes van a hablar ahí del tema que van a desarrollar y cuál es su postura o su idea motor. Después van a decir cuál es el objetivo del ensayo, que puede ser informar, convocar, convencer. Puede haber diferentes objetivos, que nada más revisen sus recursos para que puedan ver las diferentes modalidades. Después van a incluir la justificación de la elección del tema y la contextualización de la obra que comentarán en la página 2. Van a decir quién es el autor, en qué año se publicó y en qué contexto histórico se generó la obra. Aquí tienen que describir, pues, qué estaba pasando a nivel social e histórico en 2 párrafos. 2 párrafos. 2 párrafos de alrededor de 6 líneas, por favor. Sea, no nada más una línea y luego ya meto otro párrafo. Después van a... Van a... Aquí estoy, perdón. Después vamos a la página número 3, te van a ustedes a desarrollar pues todo lo que les interesa de hablar acerca de este tema y finalmente van a incluir las conclusiones a las que ustedes lleguen después de analizar la diferente bibliografía disponible. Entonces, aquí van a identificar cuáles son algunos puntos centrales o argumentos centrales que les permitirán defender su escrito y su postura. Para luego en la página 4, buscar argumentos en los textos literarios y en la bibliografía que les permitan reforzar sus ideas para el ensayo. Y aquí tienen que establecer relaciones entre los argumentos para hacer deducciones a partir de ideas y datos. Y después van a establecer una postura acerca de la tesis que ustedes presentaron y emitir conclusiones con una postura final en donde describan su visión de las cosas al principio y al final. Para finalmente incluir las fuentes consultadas en la página número 5. ¿Qué pasa entonces con este texto? Pues que tenemos 5 páginas que desarrollar. ¿Y por qué es importante que entrecomillemos las ideas que tomamos? Pues para que le demos el lugar que se merece a cada autor, para que sepamos
como tomar lo que nos nutre de sus posturas, pero referenciarlo para que a la vez que nos nutre a nosotros, también genere una especie de proceso de aprendizaje que nos dé más elementos para trabajar en ese tema que nos interesa. ¿Ok? Entonces, bueno, este es el proyecto integrador. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de cómo seleccionar los temas y cómo armarlos? Díganme, por favor. Bueno, no pone nada. Ni Arnulfo, ni Edith, Marisol, ni Tania, ni Dulce ponen algo. Entonces espero que eso signifique. Ah, Arnulfo dice, pues es algo en lo que estoy trabajando. Sí. Entonces, trabaja mucho en la selección del tema. Por favor, Arnulfo. Dice Edith Aguayo, en la página 3, el segundo punto, página 3, identifiquen puntos centrales que les permitan sostener su escrito y su postura. Bueno, miren, la idea es que ahorita les voy a presentar un recurso que les puede ayudar. Ustedes van a hacer una especie de borrador. Ahorita lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, en estos borradores, lo que ustedes van a hacer son como elegir algunos temas que les parecen importantes de desarrollar y ya se despertó mi hija, disculparán. Y van a son los puntos centrales que ustedes quieren hablar. Pueden ser puntos centrales del texto que estén coincidiendo con el texto que ustedes están leyendo, pero a lo mejor a partir de esos puntos centrales del texto que ustedes están eligiendo, les surgen a ustedes algunas dudas que los motivan a investigar sobre un tema. Por ejemplo, no sé, en Alta Cocina, si pensamos en esa lectura, pues podemos hablar acerca de la relación de las familias con la comida y cómo pues a veces nos obligan a comer y cosas por el estilo. Pero a lo mejor podrían pensar ese tema desde el punto psicológico y eso no viene en su lectura. Entonces ustedes dicen, ah, ¿cuál es el impacto a nivel psicológico de que te obliguen a comer algo que no te gusta? Entonces, ese sería un tema central que a ustedes les llamaría la atención y que podrían abordar en su ensayo, sin salirse del esquema completo del tema de alta cocina. No sé si me quedó claro. Si me quedó clara esta explicación para ti, Edith, y para todos ustedes. O si, por ejemplo, piensan en Tropa Vieja, una de sus compañeras hizo un comentario acerca de las ideas filosóficas que me pareció muy bueno, porque ella habló acerca de la significación que tenía para Espiridión la comida de su mamá. Y entonces, esta comida, como si la vemos como una tradición, podría considerarse como un factor social, como una idea social y no como una idea filosófica. Pero si lo vinculamos con todo el sentido que se le da a la comida en nuestra cultura, en cómo la comida representa a nuestro hogar, a nuestra madre, entonces. Y como este hombre no la tiene, él está recluido y la desea, la anhela, pues entonces se convierte como en una cuestión filosófica porque tiene todos esos simbolismos. Exactamente, la finalidad no es salir del tema, pero sí plasmar las ideas. Y si te interesa otra idea que esté relacionada con ese tema, explicarla. Como esto que les digo de la significación de la comida que escogió alguna de sus compañeras y que me pareció una lectura muy, muy positiva de cómo armó su tarea, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre este proyecto? Ahorita vamos a ver más cosas y podemos ir regresando.
Bueno, no han puesto ninguna, pero sí, si la necesitan, me dicen con confianza. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son las actividades formativas de esta semana que son importantes y que están vinculadas con esto que estamos hablando. En la planeación de texto es un cuestionario que tiene como propósito que ustedes se sientan ayudados en el proceso de escritura del ensayo en este proyecto integrador. Entonces es importante que lo revisen antes de comenzar a redactar su ensayo porque les va a ayudar muchísimo a escribir y a ver que no les haga algún punto que deba incluir el ensayo. También les recomendamos aquí que revisen la infografía proceso de escritura para que les ayude a tener referencias para contestar las preguntas de la actividad. Y luego tenemos la actividad formativa, el borrador de mi ensayo, donde se les sugiere que vean la planeación de un texto, que es una de las infografías, y que contesten las preguntas que aparecen ahí. De hecho, esto les va a ayudar muchísimo si lo hacen para que tengan ya su estructura del ensayo y las primeras, como actividades ya para desarrollarlo. Porque ahí ustedes pueden decir, híjole, me falta, no me falta, me estoy yendo por otro lado, me tengo que regresar. Entonces, véanlo, por favor. Y en este sentido, dice Arnulfo que por el momento ya no tiene otra duda. Muchas gracias, Arnulfo. En este sentido, vamos a ver este recurso que se llama Pasos para convertirte en un experto o en una experta en el proceso de escritura. Es un recurso muy valioso que espero que les parezca interesante. Primero, escribir no es simplemente poner nuestras ideas en un papel, porque cuando escribimos hacemos un esfuerzo mental impresionante para tratar de aclarar las dudas que nos surgen al leer un texto. Luego, para organizar las diferentes ideas que están ahí y después para consolidar, es decir, para retomar los conocimientos que tenemos e irlos incorporando en nuestro saber cotidiano. Entonces aquí tenemos cuatro pasos que nos pueden ayudar a escribir de una manera más efectiva y pues la idea es que los revisemos para ver si a ustedes les son útiles y los pueden aplicar en el desarrollo de su ensayo. Primero tenemos la planeación. ¿Qué tenemos que hacer antes de escribir un borrador? Tenemos que ver cuáles son las instrucciones de la tarea. ¿Quiénes son las personas que van a leer nuestra tarea? ¿Para qué? ¿Cómo lo hago? Es decir, juntar toda la información necesaria para poder empezar en este trabajo. Luego tenemos el desarrollo del borrador. El borrador es cómo vamos a organizar nuestras ideas en oraciones y párrafos. Primero, ya hicimos una planeación, pero a la hora que vamos a empezar a escribir un borrador, algunas ideas nos pueden decir, nos pueden resultar, híjole, yo quería hablar de este tema, pero se me hace que ya no. Entonces, la idea es que concentremos toda nuestra atención en definir cuáles son las prioridades que deberían de ser presentar, apoyar y vincular la información para que nos podamos concentrar como en los temas más importantes que nos interesa tratar. Y aquí todavía no nos metemos en la redacción súper buena y la ortografía, aunque si ya no sale de manera natural, pues sí lo hacemos, ¿no? Después de que escribimos todas estas ideas, vamos a empezar la revisión, que es cómo nosotros somos nuestros propios jueces y evaluamos si nuestro texto cumple con su propósito y si está atendiendo las características de las personas que lo van a leer, de lo que se espera de ese texto, si podemos compartir y convencer a las personas que lo lean de nuestro punto de vista, si nuestras ideas son claras, si usamos adecuadamente la información. Y aquí, pues ya es donde podemos ver si nuestras ideas están perfectamente redactadas. Y luego nos vamos a la edición, que es un proceso también muy importante, porque aquí vamos a ver detalle por detalle cómo está escrita cada palabra, si le hace falta un acento, si hay que sustituirla por otra, si tenemos que reforzar una idea. Entonces vamos a revisar la escritura de nuestras palabras, los signos de puntuación y los acentos, que no nos falten. Después, cómo se formatea nuestra presentación.
ya sea presentación por escrito o en algún programa. Y posteriormente, pues recordar que no vamos a editar el documento hasta que tengamos una versión final. Aquí lo que es importante que también en cuenta es que la información que ustedes incluyan en sus textos debe estar apoyada en fuentes confiables, que vean cuáles son las indicaciones de sus profesores, pero más bien de sus actividades integradoras, porque de esto depende que ustedes se ajusten a lo que el texto está pidiendo. Y después escriban la cantidad de borradores que consideren necesarios, pues entre más complejo sea tu texto, pues más borradores vas a necesitar, pero a la hora que tengamos esos borradores vamos a tener mucha más estructura en nuestros documentos. Espero que esta información les haya sido útil y vamos a ir con, bueno, con este es la planeación de un texto que les decía, es del Centro de Escritura Javeriana. Y aquí todo lo que es la etapa inicial para escribir un texto, pues tiene que ver con todo lo que nosotros pensamos, hacemos y escribimos desde que decidimos producir este texto hasta que inicia el borrador y luego hasta que lo concluimos, ¿no? Entonces, en nuestro borrador se va a hacer tangible, se va a hacer real esa estructura que nosotros ya marcamos. Y pues aquí la planeación del texto, pues la etapa de preescritura es que primero yo respondo a la pregunta, ¿qué me están pidiendo? Y veo cuál es la situación retórica, es decir, ¿a quién le escribo? ¿Para qué le escribo? ¿Y qué le escribo? Le voy a escribir un poema, le voy a escribir una novela, le voy a escribir una reseña. ¿Qué, cómo lo hago, no? Luego, aclaro, sí, bueno, la audiencia son personas de 18 a 24 años. Luego, la tipología y el propósito del texto. Estamos tratando de que todo vaya hacia una misma línea. Luego vamos a reunir la información, es decir, vamos a buscar fuentes confiables que tengan datos que nos sirvan para desarrollar nuestro trabajo. Posteriormente vamos a generar las ideas, es decir, a que salgan todas nuestras ideas, que las vayamos anotando para irles dando orden y desarrollarlas en nuestro texto. Aquí lo más importante es que cada quien se enfoque en el tema que va a tratar y que a partir de ese tema dejen fluir todas las ideas que se les ocurran. Pues no hay idea mala, solo hay algunas que son un poco más complicadas que otras. Pero es importante que pensemos, ¿no? Por eso aquí dice que existen muchos métodos que se pueden usar para buscar ideas. Déjenme ver. Van bien por aquí. Ok. Y algunos métodos de estas ideas son, pues, que es la escritura automática libre, que cada quien se sienta en su computador y se pone a escribir, 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 escribir. Luego, en el cubo, pues es como un ejercicio donde se analizan seis fases para revisar un punto, un mismo punto, y pues nos ayuda mucho a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, en una esquina, la persona que recibe el material analiza, luego en otros relacionan, en otros aplican, en otros argumentan, describen y se organizan. Entonces, tenemos esta, que es el cubo, luego tenemos la estrella, que consiste en responder preguntas para encontrar lo esencial del tema que vamos a desarrollar. Por ejemplo, este que tenemos aquí, una estrella con varios picos, en donde arriba de cada estrella tenemos su nombre. Y luego, pues tenemos el torbellino o tormenta de ideas, donde ustedes pueden anotar todas las ideas que les surjan, porque en algún momento las pueden ordenar y desarrollar. Y aquí pueden, a lo mejor en esta parte de generar ideas pueden elegir algunas palabras clave que no deben de soltar o que ustedes encuentran que hay algunas palabras o oraciones que se cortan, pues también las retoman para editarlas y que todo termine bien en su trabajo. Y lo importante, pues como les decía, es que no se centren en la escritura, sino que se centren en organizar esas ideas.
para mejorarlas, para aclararlas, para jerarquizarlas y para conectarlas. Y pues para hacer esto pueden usar pues mapas conceptuales, diseños de llaves, diagramas, enumeración de ideas o algún otro recurso que les pueda, pero que ustedes consideren que les puede servir. Luego, entonces ya nada más dice, bueno, pues ya con todo esto ya estamos listos para hacer nuestro borrador. Entonces, pues ya, listos para escribir, ¿no? Espero que por aquí les haya quedado claro. Ariel, Edith, Arnulfo, Marisol, Erika. Bueno, entonces, bueno, aquí ya no han puesto ustedes nada, ¿verdad? ¿De dudas? Ok, vamos a seguir. Entonces, bueno, ahora sí, luego, espero que esto les haya servido y vamos a ver nada más los temas de los foros y ya nos vamos a la teoría. Tenemos el foro de clases, se llama México Ayer y Hoy, donde ustedes ya están analizando el texto de José Emilio Pacheco, de las batallas en el desierto, donde van a comparar qué pasa con el México que retrata la obra contra el México actual. Tenemos que ustedes ya han seleccionado que la corrupción sigue igual, algunos problemas de la clase política, como que toman decisiones por sí mismos, conocer respeto a las personas con ingresos bajos, todas estas ideas que ustedes consideran que siguen vigentes contra algunos avances tecnológicos que hacen como mejor algunas situaciones de vida y eso hace que se equilibre el panorama que tenemos ayer y ahora. Entonces, bueno, ustedes tienen que hacer una reflexión sobre lo que se transmite en la obra y bueno, pues ir cumpliendo con cada uno de los criterios, por favor. Después tenemos el foro de debate que se llama Escribir de alguien más. Dice Anulfo que están bien, por el momento no tiene dudas. ¿Y qué más? Dice Edith que sí le queda claro. Ok. Bueno, entonces en el foro de debate tenemos que vamos a compartir cuál texto van a elegir ustedes y qué temas van a abordar y por qué. Y entonces van a reflexionar qué opinan sobre las temáticas que nosotros elegimos, que los compañeros eligieron. Eso lo van a decir ustedes ahí dentro del foro. Este foro le corresponde ser organizado a los integrantes del equipo 4, que les voy a mandar su correo para que puedan ver si se organizan para moderar el espacio. Y bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Tenemos alguna duda? Porque ya nos vamos ahora sí a revisar la teoría del módulo. Bueno, de esta cuarta semana. Entonces, bueno, si todo quedó claro de la anterior, vamos a revisar que esta es la unidad 3, leer para conocer y comprender mi mundo. Y aquí el objetivo es que analicemos textos literarios y ensayísticos que reflejen diferentes visiones del mundo a partir de los valores que cada autor expresa y del contexto actual donde estamos. Luego, pues con eso vamos a aprender la importancia del contexto de quienes escriben. Vamos a identificar las relaciones entre el mundo de una obra, el de los autores y nuestro mundo actual. Y vamos a analizar y valorar características de estos mundos para reconocernos como miembros de una sociedad y plantear algunas propuestas para resolver ciertas problemáticas. Aquí lo que vamos a ver es un concepto muy importante que se llama la relación texto-contexto personal. Aquí lo que pasa es que tenemos muchas inquietudes y motivaciones a nivel, pues, filosófico, histórico, social, político, ideológico y de muchas otras. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver si podemos expresar claramente nuestras ideas y cómo lo vamos a hacer, pues, con mucha constancia, porque si ahorita de principio queremos hacerlo todo maravilloso, a lo mejor no nos sale, pero si nos tenemos paciencia nosotros mismos y practicamos, pues van a ver que sí
vamos a tener mejores resultados. Entonces, bueno, la relación entre texto y contexto no solo se da a nivel de escritura, o sea, no solo se genera a partir de los autores, sino que también estos autores interpretan y expresan un tiempo histórico, le dan voz a una comunidad o a toda una sociedad y pues generan una situación ya determinada donde es muy importante que ustedes lean, ya que tengan sus textos desarrollados, los lean en voz alta porque eso les va a ayudar a darle mejor orden a las ideas, a sacar lo que no les sirve y también a organizar todos los temas que ustedes tienen que responder. Aquí, por ejemplo, dice Tania, el tema que ponemos en el foro de debate es el que utilizaremos en el ensayo, ¿verdad? No, tú puedes poner el tema que, perdón, sí, el tema es el del ensayo. Van a compartir qué texto van a elegir y las temáticas que van a elaborar. Ok. Entonces, bueno, estamos aquí en esta diapositiva donde tenemos nada más unos puntitos que son importantes de que recuperemos. Tenemos que hay aspectos subjetivos y aspectos objetivos en las obras. Entonces, en la parte subjetiva, tenemos que ver que pueden estar promoviendo ideas filosóficas, ideas sociales, ideas culturales, ideas económicas. Entonces, es importante que a la hora que vamos a hacer un análisis de este tipo, mantengamos toda la lectura objetiva de los pasos de producción que ya vimos hace unos minutos, para que además de que se use el lenguaje, se realice este uso del lenguaje de manera adecuada al ver cómo escribimos esos temas, con qué palabras, cuáles son las técnicas que se utilizan, si existe alguna figura retórica también. Y bueno, pues además de todas las cosas que ya hemos descrito, se necesita que haya calidad editorial en los trabajos que ustedes están presentando, porque eso nos ayuda a tener más facultades para leer sus textos, analizarlos y pues entenderles y sugerirles algunas modificaciones. Entonces, pues bueno, estas son algunas ideas y vamos a ver unos temas que son importantes de repasar, que son unos conceptos que son analogía, contraste y comparación. Las analogías son más formales que establecemos entre dos elementos y que tienen alguna función, ya sea verbal, ya sea sintáctica, ya sea expresiva o conceptual, y coincidencias significativas en estos campos. Son algo parecidos a las metáforas, pero tienen una estructura pues un poquito diferente. Luego tenemos el contraste, que son enunciados que a través de la comparación permiten establecer diferencias entre vocablos, expresiones y sentidos a través de un texto. Y luego tenemos la comparación, que es un método de análisis literario donde ponemos en un mismo plano a dos o más obras o elementos de las mismas o a sus autores para ver cuáles son las diferencias y las semejanzas. Y bueno, pues esto sería por parte de la analogía. Y ahora nos vamos a ver qué es un ensayo y cómo se formaliza todos los contenidos. Déjame nada más regresarme. Uy, ahí está. Ok, entonces. Ay, me fui uno más, perdón. Bueno, vamos a ver cómo se puede presentar un ensayo. Podemos presentarlo de diferentes maneras. Podemos presentarlo como un estudio, como un prólogo, que sería como una invitación a leer una investigación más extensa, un opúsculo, un ensayo, un tratado. Y entonces aquí el ensayo se distingue de otros géneros porque tiene una estructura diferente y en esta estructura diferente también están
elementos diversos que lo acompañan. Entonces, por ejemplo, tenemos como fijo el trabajo, el título, perdón, el trabajo y el otro trabajo, ¿no? Entonces tenemos que poner título, tema central, subtemas, tópicos y líneas argumentales, y luego el enfoque y la intencionalidad del autor. ¿Qué hacen con esto? Pues después vamos a generar una hipótesis, a tener una idea directriz o una tesis, que es la que vamos a estar tratando de revisar en nuestro tema. Después vamos a ver cuál es el contexto histórico y geográfico, qué estaba pasando en la zona en donde estamos nosotros viviendo o escribiendo. Y bueno, después tenemos cómo generamos una hipótesis o una idea fundamental de una obra. Ahí después, cómo explicamos en qué contexto histórico y geográfico se forma. Después, qué tipo de lenguaje utilizamos, el más coloquial que sea posible. Vamos a desarrollar y después nuevas cuestiones que abre el análisis que nosotros estamos realizando. Díganme si por aquí vamos bien, por favor. Ok, entonces, bueno, parece que vamos bien. Y ya se me perdió. Aquí está, aquí está. Entonces, bueno, esto sería por parte del ensayo. No sé si les parezca bien o si tienen alguna duda. Ok, entonces, bueno, vamos viendo. Vamos a seguir compartiendo nuestra pantalla para poder revisar los temas que estamos. Y aquí seguimos con esta. Vamos a ocultar. Y bueno, aquí tenemos una tablita que nos sirve para poder elaborar el ensayo, que lo importante aquí es que ustedes se pregunten algunas cosas para desarrollarla. Por ejemplo, aquí van a encontrar, si ustedes responden estas preguntas, pues algunas respuestas para que ustedes puedan llevar a cabo un ensayo de índole sociohistórica o literario, para que aborden las especificidades y elementos y analicen la obra e identifiquen cuáles son los aspectos humanos, la corriente, la escuela o algún tema que les sea de interés a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otra vez la estructura del ensayo para que la recuerden. Datos de identificación, introducción, desarrollo y conclusiones y al final referencias. Y bueno, hasta aquí, ¿cómo andamos? ¿Tenemos alguna duda? Sí, no, más o menos. Vamos bien, a ver, ¿tenemos alguna duda? Dice aquí. Ay, muchas gracias. Dice, no tengo dudas, Arnulfo. Gracias. Erika, buenas noches, vienes llegando muy bien. Bienvenida, Erika. Estamos haciendo una revisión de la estructura del ensayo que van a desarrollar ustedes como proyecto integrador. Entonces, bueno, todos los recursos que hemos estado viendo son para que ustedes tengan más elementos para desarrollarlo de una manera más formal. Ahorita lo que vimos son como los diferentes tipos de ensayo que hay y cómo se lo podemos ir estructurando. Y bueno, aquí nada más es el repaso de cómo vamos a poner nuestras 5 páginas. En la primera, recuerden, datos de identificación del ensayo, título, subtítulo, nombre y fecha y módulo que cursan. En la segunda vamos a hacer una introducción donde decimos cuál es el objetivo de nuestro ensayo y por qué. Aquí recuerden que una introducción no son 2 líneas ni 3, sino una introducción, si se le está pidiendo una página, pues deben de escribir algunos 2 o 3 párrafos, por lo menos, unas 6 o 7 páginas, 6 o 7, perdón, líneas, para que puedan, pues, tener una
forma de abordar en primer lugar el texto, pero que sea muy enriquecedora. Y después de la introducción, ahí donde ustedes van a poner el objetivo y la elección del tema, vamos a las páginas 3 y 4, donde van a analizar el tema que ustedes escogieron a partir de su reflexión inicial, van a identificar las ideas centrales, luego van a buscar argumentos en textos y en la bibliografía que ustedes necesiten para tener más soporte sobre sus ideas en el ensayo. Después van a tratar como de vincular los diferentes argumentos de manera tal que permita hacer deducciones. Y luego van a plantear una postura acerca de la tesis que ustedes presentaron al principio. Y posteriormente van a expresar cuál es su opinión final de la forma en la que ustedes están viendo las cosas del tema que ustedes eligieron. Y para finalizar en nuestra hoja número 5, vamos a integrar las fuentes que hayamos consultado. Ok, entonces, bueno, hasta aquí tienen alguna duda, Erika, Arnulfo, Teresita, Marisol, platiquen por favor nada más. Dice Tania, maestra, ¿qué pasa con las notas de texto en el ensayo? Sí, lo debemos hacer. ¿Las notas de texto te refieres a las referencias, Tania? Estoy esperando para leerlo, lo que nos ponga Tania. O sea, las notas pueden ser los párrafos que ustedes consideren que nutren o que le dan soporte a su tema, pero no puede ser todo copiado y pegado de un sitio, sino que a ustedes les llama un tema la atención y de pronto ven que este tema está siendo abordado en un artículo o en algún documento, toman las ideas y las citan, dicen, del libro tal, encontré tales cosas. Dice Anulfo que le queda claro por el momento, ustedes me dicen si hay alguna otra duda, pero entonces si ya no tienen eso, bueno, más bien díganme para que nos vayamos al sistema de evaluación. Por favor. Dice, está en la parte donde dice el tipo de margen, etcétera. Tipo de margen, etcétera. ¿Dónde es, Tania? No, no veo. A ver. Tipo de margen, etcétera. Pues si me dices en cuál podemos revisarlo, Tania, por favor. Ah, la fuente, claro. Dice la fuente. Sí, bueno, sí, sí pueden usar, por favor, las fuentes o sea, una fuente específica que creo que les di dice que Calibri es la que usen para desarrollar el texto. Sí, eso está bien. Son cuestiones técnicas que se les piden en los trabajos para que ustedes, pues, también demuestren que pueden seguir ese tipo de indicaciones. Donde vienen las características. Ok. A ver, me voy a regresar, Tania, a las instrucciones primeras de. A ver. Donde dice. Aquí dice 5. Acá arriba dice datos de identificación, luego introducción, tema que abordarán, objetivo, justificación del tema, autor, en qué año se publicó, en qué contexto, condiciones, desarrollo y conclusiones, busquen argumentos a los textos, definen relaciones. Planteen una postura y luego incluyan las fuentes consultadas para elaborar esta actividad. Sí, les digo que esa parte es muy importante.
Y entonces, déjenme, perdón, ya se me acabó la pila de mi mouse, entonces ya no se mueve. Déjenme nada más irme a la siguiente, ya nada más para llegar a donde estábamos al final. Ok, ahí estamos. Ya, espero que ya haya quedado claro, Tania. Y bueno, ¿qué es este tema? Nada más de tipografías. Cualquier cosa me lo pueden consultar por correo. Pero ya nada más para que terminemos y cumplamos con el propósito de que la reunión no sea mayor a 1 hora, repasaríamos el sistema de evaluación, cómo calificamos su desempeño individual. Recuerden que tenemos como dos partes en los módulos, una parte que es donde está llena de actividades integradoras que tienen un valor máximo de 30 puntos. Cada tarea integradora cuesta o tiene un valor de 5 puntos si se sacan 100. Si se sacan 80, pues nada más tienen 4 puntos. Si se sacan 60, 3 puntos. Pero estos 3 puntos o 5 se acumulan en su compra normal. Luego tenemos el foro de clase que representa 5 puntos por cada participación en el. Entonces, es importante que participen en los 4 foros. Pues si ya se les fueron algunos, ya no importa, pero en esta última semana que participen para que puedan tener un mejor puntaje. Aquí, si sumamos por semana, en las 3 primeras semanas, lo más que podemos tener son 15 puntos, pero 15 más 15 más 15 son 45, más 5 puntos de la semana 4. Luego tenemos 15% o 15 puntos de participación individual, donde 10 puntos se dan de manera automática al planificar cómo se está interactuando con la plataforma y 5 puntos son de valoración de nuestros facilitadores, que les digo yo siempre que son los 5 puntos que doy si moderan los foros de debate que les corresponden. En este punto, pues por eso está la notita, ¿no? Que cuando yo valoro que sí están cumpliendo, pues ya se las pongo directamente, no hay que ponerlas aparte. Luego tenemos 30 puntos del proyecto integrador, que ya vimos cuáles son las características y que es muy importante que siempre lo hagan porque a lo mejor tienen hasta ahorita una evaluación muy buena en cada una de las actividades, pero si algo les pasa y el proyecto integrador no se desarrolla, pues puede ser que pierdan lo que ya tenían ustedes realizado y pues no se pueda recuperar. Entonces, mejor dense el espacio para revisar qué es lo que recuperan y bueno, pues desarrollarlo conforme a las instrucciones. Y luego tenemos los 5 puntos últimos, que son la reflexión de las evidencias, que espero que siempre realicen, pues son un ejercicio muy valioso, donde ustedes hacen una autoevaluación de lo que sucede. Y bueno, pues en forma de compensarlo, se les dan 5 puntos. Es muy importante que lo hagan. Si sumamos todos estos puntajes y nos sacamos 100 en cada una de las cosas, pues tendremos 100 puntos, ¿ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Porque bueno, ya con esto vamos a pasar a las dudas que ustedes tienen. Díganme si tienen alguna duda sobre el proyecto integrador, sobre algún foro. Ustedes coméntenos, por favor. Por favor, díganme para que podamos resolverlo. Y lo importante de compartir ahorita sus dudas es que pueden ustedes ver también cuáles son las dudas de sus otros compañeros y así pues dicen, ay, yo no había pensado en eso, pero ahora que lo dice tiene razón y pues ya se aclaran las dudas de todos. Ok, dice Dulce que todo es claro, dice Edith que no tiene dudas.
Ok, y Tania también dice lo mismo. Muy bien, pues entonces, si no tienen dudas, realmente lo que tocaría ahorita sería despedirnos. Tendríamos tenemos todavía toda esta semana para estar en contacto. Déjenme, me pongo en Hangouts para dejar de compartir la pantalla. Entonces, bueno, tenemos toda esta semana para seguir trabajando. Ustedes me pueden contactar vía teléfono, perdón, vía chat o vía correo electrónico para poder responder cualquier inquietud que les surja. Y podemos ir viendo sobre la marcha, pues, estas dudas que les parezca. Y bueno, recuerden, ahorita, si no han participado en los foros de clase previos, traten de participar por lo menos 3 veces en el foro de clase de esta semana, porque de esa manera, si tienen por lo menos el mínimo número de 3 comentarios, pues les va a abonar a lo mejor 3 puntos, a lo mejor 4 puntos a su calificación global. Luego tenemos el foro de debate, que aunque no se califica, está vinculado con 2 cosas. Uno, con el sistema de participación individual automática. Entonces, a la hora que ustedes participan mucho en ese foro, les sube el porcentaje de participación individual. Y por el otro lado, si ustedes moderan el foro que les corresponde, yo eso lo voy a revisar, yo veo quién lo moderó y quién no, y a esas personas les doy 5 puntos y a las otras pues no les doy 5 puntos, les doy 4 o 3 o 2, dependiendo del nivel de trabajo que hayan tenido. Y la reflexión de las evidencias, que es muy importante porque también tiene 5 puntos. Entonces, hay que hacer el proyecto integrador, hay que participar en los foros de clase y de debate, hay que tomar pues elemento que nos sirva para desarrollar todas estas tareas, ¿ok? Y bueno, pues con eso, pues va a ser una semana con un reto muy grande para ustedes para poder desarrollar bien este proyecto integrador. Y bueno, también bonita por el otro lado, porque tenemos el foro de las batallas en el desierto, que es un foro muy bonito, muy lindo. Y pues espero que les haya sido de utilidad todo lo que hemos estado viendo en estas sesiones. Y pues bueno, yo estoy aquí dispuesta a apoyarles en lo que se necesite. Viene un módulo muy importante que se llama argumentación, que es el módulo número 5, que les requiere mucho más trabajo. Entonces, por eso les hacemos mucho énfasis en que aprendan a distinguir las referencias, a mostrar las referencias que ustedes están retomando de algunos textos. Eso les va a servir mucho para el módulo 5 y toda esta estructura de pensamiento que hemos ido desarrollando en el módulo 4, pues también se va a nutrir muchísimo, porque hay muchos contenidos que se empalman en el módulo 5 y el 4. Entonces, bueno, pues quiero agradecerles muchísimo toda su atención y dice Tania que si seguiré con ustedes el próximo mes. Pues mira, no sé, solo me ha tocado una vez que me repitan en un grupo así continuo, 4 y 5, y creo que sí fue 3, 4 y 5, pero es la primera vez. Siempre me mueven así de grupo, ¿no? A mí me gustaría mucho porque ustedes son un muy buen grupo, son un grupo participativo, pero pues estamos nosotros a disposición de lo que diga Prepa en Línea y con muchísimo gusto impartimos el módulo que corresponda, ¿ok? Entonces, qué bueno que les ha servido Arnulfo. Pues les agradezco muchísimo que hayan participado. Dice Edith, buenas noches a todos, que descansen y a los que están enfermos, que se mejoren. Gracias por su apoyo, maestra. Gracias a ti, Edith, por tu trabajo y a todos ustedes por participar. Y muchos saludos desde Guadalajara, dice Edith. Ay, Guadalajara preciosa. Cómete una torta ahogada por nosotros, por favor. Pues bueno, regreso nada más a compartir la pantalla, pero les digo adiós. Muchas gracias. Para cerrar, y aquí está mi hija, que también les dice adiós. Muchas gracias por participar en esta sesión. Pues es Prepa en Línea SEP, es el 14 de noviembre de 2017, es el módulo 4, el grupo M4C3G12-135. Y pues soy Claudia Fernández Garza, ha sido muy bonito participar con ustedes en este grupo. Los felicito por su empeño y pues sigamos haciendo
viaje por prepa en línea, una aventura muy bonita, trabajando de manera colaborativa entre todos. ¿Sale? Hasta luego y muchas gracias. Bye. Listo. Listo. Gracias, hasta luego. Bye.